No es un libro que sea solo para profesionales de la ingeniería, ni tampoco solo para lady designer, como podríamos pensar por el título que tiene, ¿no? Además, la cueva pintada está incluida en él, página 110 a 113, cuando habla del apartado de iluminación de exposiciones en las imágenes, junto con otras propuestas, y ya me imagino que hablarán Lorite o Iñaki a través de sus intervenciones de cómo fue, pero a través de un contrato que hicimos del servicio de museos, y él fue el que se encargó de hacer el proyecto y la dirección de la obra. El libro también responde a la concepción que tenemos nosotros sobre los museos, la gestión integral que debe haber dentro de un museo, que es más allá, que lo estábamos hablando precisamente antes, de una gestión pública puramente dicha, de gestión jurídica, económica, administrativa, ¿no? Se trata también de tener en cuenta la implantación de transversales. Y en este sentido yo siempre pongo en relación continente y contenido, esa importancia de las colecciones con las instalaciones que las albergan y las cuidan. Y digo las instalaciones en este sentido no en plan megalomanía, sino instalaciones de verdad que cuidan a las colecciones. Y esto lo pongo en relación también con la ética de los cuidados, porque no se puede hablar de sostenibilidad sin hablar de equilibrio, no se puede hablar de equilibrio sin hablar de cuidado. Este libro, bueno, no solo recoge una parte técnica específica en la que obviamente no me voy a meter, yo no voy a hablar de carriles electrificados, ni del color, luxes, kilovatios, etcétera, sino que lo que a mí me gusta del libro es que hace un análisis, no tanto análisis, pero sí está dentro de un contexto social, económico, político y medioambiental, donde la cultura aparece como una herramienta de transformación social. Y esto es importante con el lema del ICON este año, el poder de los museos, porque creemos efectivamente que la cultura es una herramienta de transformación social. Y la iluminación, ese poder que tiene en relación a la sostenibilidad de los museos, como mínimo en principio para mí, me sugiere cuatro consecuencias positivas. Y es el ahorro energético, el ahorro económico, la legibilidad o la mejor comprensión de las piezas y también el grado de satisfacción de la visita. El libro también además tiene para mí, desde mi punto de vista, una función didáctica. Es un libro muy fácil de leer, está bien estructurado, está ordenado, tiene un lenguaje accesible y tiene protocolos de actuación, tiene herramientas y bueno, y termina además con conclusiones, con lo cual me parece bastante importante a la hora de comunicar. Yo creo que también aquí el autor ha tenido en cuenta la importancia de comunicar, para que no sea un libro que solo que puedan entender en el lenguaje de ellos mismos. Después de esta pequeña introducción voy a sumergirme en el libro y lo voy a intentar tratar desde los aspectos que yo he considerado que comparto como valores, los que tienen que ver con la propia temática, insisto, no en la específicamente técnica, y algunos que me han llamado la atención, no sabía, y también quería comentarlos. Y lo voy a hacer pues desde el principio hasta el final, porque como no es una novela, no voy a descubrir, ¿no? Entonces vamos a contarlo. Pues bien, dentro del libro, ya lo primero que me llamó la atención en el prólogo es cuando habla de los tres verbos que significa que están en relación con la iluminación: ver, mirar y contemplar. Dice que bueno, que con encender la luz basta para ver, enciendes la luz y ya ves. Cuando miras tienes un plus más, ¿no? Hay un cierto interés. Pero cuando contemplas hay un flujo de información y se produce una serie de sensaciones. Precisamente estoy leyendo un libro de Siri Husbett, que además de ser la mujer de Paul Auster es una estupenda escritora. Lo digo porque la suelen conocer por Paul Auster solo, y es una estupenda escritora. Y en el libro este estaban analizando o viendo una obra y decía el pintor: ver es fluir. Yo creo que en este concepto el verbo ver tiene que ver con el verbo contemplar al que se hace aquí referencia. Otro aspecto sería el subtítulo, de la práctica a la teoría. Siempre utilizamos, ¿no?, que hay que bajar de la teoría a la práctica y de la teoría a la práctica. Yo creo que no es excluyente uno de otro, ni mucho menos. Simplemente el ir de la práctica a la teoría es necesario porque con datos también se obtiene un mensaje,
se obtiene un discurso a través de la praxis, de la experiencia, y también al revés. De hecho, cuando decimos que tenemos que poner la teoría en práctica, sobre todo en temas de leyes que no terminan de implantarse, estoy pensando en las leyes de igualdad que no terminan de implantarse, pues de esa misma manera, ¿por qué surge una ley también? Pues en este sentido de la práctica a la teoría. Cuando se genera una ley es porque hay una serie de hechos sociales condicionantes que dan lugar a que tengas que de esa práctica pasar a la teoría. Y ahora el libro empieza a estructurarse pues de esa forma. Una parte va en la práctica y otra en la teoría. Desde la práctica voy a destacar lo siguiente de este apartado. Efectivamente, no es un libro solo para una clase de profesionales, va dirigido, y esto me gusta que lo ponga, a todas las personas que toman decisiones en los museos. Es decir, en los museos la gestión, al igual que todos los trabajos internos, son importantes. Y entonces, este tipo de cosas tiene que ser también para todas las personas que estamos relacionadas con el bienestar y la buena praxis en los museos. Otro de los aspectos es la relación de la iluminación LED dentro del marco de la Agenda 2030, que también la nombra. La Agenda 2030 de Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene una serie de objetivos, y en este momento aprovecho para alinearte el libro con algunos objetivos en concreto. Claro, ya que hablas tanto de sostenibilidad, lo tienes en cuenta, se relaciona, lo tenemos clarísimo, la importancia de esto en los museos, pues aprovecho para este acto y en concreto el libro alinearlo con tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el 7, el de la energía asequible y no contaminante, el 12, que es el de la producción y consumo responsable, y el 3, el de la acción por el clima. Luego también habla de la necesidad de formación reglada en iluminación en las escuelas de arquitectura, diseño y bellas artes. Claro, aquí ustedes tienen sus diferentes diálogos a veces, ¿no? Entre la luz artificial, la luz natural y obviamente la apuesta por un diálogo constructivo, porque como no puede ser de otra manera. Después también habla de la necesidad de un protocolo para la conservación, obvio, y aquí ya también lo comentará Iñaki, pero nosotras tenemos nuestro propio plan de conservación preventiva, y la importancia que le hemos dado es que cuando se hace un plan, se aprueba por Consejo de Gobierno y se convierte en nuestra propia normativa interna para poder funcionar. Y en este aspecto, cuando habla aquí, sí quería nombrar hacer una referencia a que no vale cualquier LED, que es como él dice, pero no incluso en instalaciones diferentes, sino dentro del propio museo, hace distinción en la LED que hay que utilizar pues en paredes, techos, vitrinas, lo mismo en las clases es diferente también en las clases de exposiciones permanentes, temporales. Por lo tanto, las cualidades o las características que tienen que tener las luminarias son muy importantes, y desde aquí lo tenemos muy claro a la hora de realizar los pliegos, a la hora de adjudicar, a la hora de tener en cuenta los proyectos. De hecho, antes se cometían una serie de errores cuando se ponía a lo mejor una marca o similar, se decía. No, desde hace años esto está corregido y es o equivalente, porque similar no tiene las mismas cualidades ni las mismas características que tiene la marca necesaria para poder cumplir con lo que estamos hablando. Bien, otro aspecto que me llamó la atención dentro de este apartado de la práctica es la iluminación museográfica versus la iluminación escenográfica. Claro, aquí pone de manifiesto que no es lo mismo la iluminación que tiene cuando algo está en movimiento o cuando no lo está. Es diferente cuando vamos a un teatro y vemos un espectáculo de danza. Está en movimiento y la persona observa, y la luz es muy diferente a cuando vamos a un museo, que el que está en movimiento es la visita, es la persona que visita el museo, no la obra, lógicamente. Y aquí me llamó la atención una cosita que voy a leer en la página 66. Aquí. ¿Qué dice? En el campo de la iluminación museográfica, por el contrario, los profesionales solventes, aparte de contarse por unidades, son poco proclives a intercambiar experiencias o conocimientos, lo que no deja de ser una traba para el desarrollo de la profesión. No estaría de más empezar a trabar lazos entre ambos campos de iluminación, dialogando y sumando habilidades. Qué pena, ¿no? Tanto narcisismo a veces. Narcisismo versus alianzas es lo que procede, que haya precisamente alianzas y diálogo.
Otro apartado son los parámetros básicos. Aquí hace unos mínimos para corregir y romper esquemas. Y habla de ideas simplistas. A mí esto también me llamó la atención porque lo he oído mucho también a conservadores y conservadores en museos cuando hablan de que hay que mantenerlo tal cual, lo tenía el artista, como si el tiempo no pasara. O sea, envejecemos las personas y las cosas también, pasa el tiempo por ellas. Por lo tanto, se pueden cometer errores o se cometen, según comenta Lorita en el libro, porque se pretende mantener las cosas tal cual y las dejó el artista y el tiempo también pasa por ellas. Así que, y luego otros preceptos básicos como que la fuente de luz tiene que iluminar de manera uniforme todo y debe respetar los colores, en fin, cosas que parecen obvias, pero cuántas veces he visto yo cuando he ido a museos, pues unas sombras extrañas que al final no sabes muy bien lo que se está iluminando. Y luego, para terminar con esta parte de la práctica, ahí voy a comentar dos cosas que se relacionan mucho con la introducción que he comentado y a nivel de los valores, que son los asuntos de economía y sostenibilidad, que aquí hablamos, claro, que en los periodos de crisis, pues los museos tampoco se salvan de ser afectados por la crisis. Y entonces se trata de entenderlo como una oportunidad y, como él señala, avanzar hacia la transformación del museo en un ecosistema sostenible. Claro, desde el 2009, cuando yo me incorporo, me encuentro con que hay que trabajar varias cosas. Además de modernizar la gestión, lo primero que había que trabajar eran temas de prevención de riesgos laborales, etcétera, hasta empezar a trabajar esto de la sostenibilidad. Y entonces, a día de hoy, la verdad que de los 6 museos, 4 estamos en zona verde. 4 museos están, si Vicky mira, no, la próxima obra es la del Museo Peregaldo, 4 ya están en zona verde y estamos trabajando desde el servicio con el Consejo Insular de la Energía. Y voy a aprovechar para dar un par de datos, porque claro, cuando voy a la página 75, cuando voy a la página 75, veo que Miguel se pone de ejemplo a la Pinacoteca del Colegio de la Antigua en Monforte de Lemos, porque tiene un porcentaje de ahorro del 77,5%. Entonces yo pensé, voy a mirar los nuestros. Y llamé al Consejo Insular de la Energía y entonces le pedí los datos sobre Cueva Pintada y un poco para que vean también la evolución por esto de seguir la línea que él dice de avanzar hacia la transformación del museo en un ecosistema sostenible. En el 2012 el consumo de energía activa de la Cueva Pintada era de 119.000 kilovatios hora. Exacto. En el 2014 pusimos la fotovoltaica. Y en el 2019 fue la obra de Miguel Ángel aquí. En el 21, el porcentaje del 21 es 25, las cantidades de consumo son de 25.623. Tenemos un ahorro del 78,5%. Así que yo te invito a que cambies esta página y pongas algo en la Cueva Pintada. ¿Qué? Eso está hecho. Vale, de la próxima edición del libro, la segunda edición del libro, cambiamos esta y ponemos el porcentaje de la Cueva Pintada, que es del 78,5%. Bien, y otro aspecto dentro de relacionado con la introducción era arreglar la casa común, que bueno, que viniendo de una crisis, entramos en otra, ¿qué hacemos? Bueno, está claro que hay que seguir para adelante y hay una apuesta por la resiliencia. Entonces él habla de una iniciativa que es Remusea, que combina sostenibilidad y economía. Yo puntualizaría, la economía no se combina con la sostenibilidad. La sostenibilidad es 3 vertientes, que es lo social, lo económico y medioambiental. O sea, Remusea apuesta por la sostenibilidad, que combina este triple balance, que es el que te habla de la Agenda 2030, social, económico y medioambiental. Y efectivamente estoy de acuerdo con él cuando dice que no hace falta grandes presupuestos. Precisamente cuando hablábamos, cuando me incorporé en el 2009, pues presupuesto del museo, en fin,
lamentable, no lamentable, sino estábamos en una situación de crisis y las cosas bajan y eso no significó que no se dejara de trabajar. Lo que pasa es que hay que planificar bien. Yo creo que la planificación es una herramienta fundamental. Hay que tener las ideas claras, los objetivos claros y empezar no a pensar a corto plazo, sino a largo plazo, de manera plurianual, que es una forma de trabajar que tenemos en el servicio, tanto el equipo de dirección de museos como el equipo de gestión. Y de esa forma se irá trabajando y poco a poco se van teniendo más presupuesto y de 2 millones pues se pasa a 6 millones que tenemos ahora, cumpliendo objetivos, planificando, y a lo mejor no hace falta que saques 4 obras a la vez, sino sacas una obra bien hecha cada año y te vas programando. Y eso ha dado lugar a que eso, si antes estaban todos suspendidos en el certificado de eficiencia energética, pues ahora ya estén 4 en zona verde. Y este año sale la Casa Museo Pérez Galdós y el año que viene pues sale la Casa Museo Tomás Morales, que son los dos que faltan dentro de esta organización. Pero es verdad que no hacen falta grandes presupuestos, sino grandes objetivos y una buena planificación. Y ahora pasamos a la teoría. Y de la teoría, pues me gustaría resaltar que utilices conceptos como el bienestar planetario, porque efectivamente nuestra casa no es solo el museo en el que estamos, nuestra casa es mucho más grande. Tenemos que pensar global también, tenemos que pensar que hay que cuidar el planeta y tener una idea del sistema de bienestar planetario más allá de la emergencia climática, sino que también coexisten otras transversales que están presentes, como la igualdad, la inclusión social, etcétera. Y luego también que se utilice la sindemia como concepto, puesto que suponen una acumulación de factores nocivos que precisamente nos ayudan a no respetar, a no cuidar el planeta, y por eso lo quería relacionar con lo de la ética de los cuidados. También dentro de este apartado vuelve otra vez a la conservación para ya dar unas directrices claras, y te digo, estos aspectos yo no me voy a meter, pero sí quería comentar que dentro de esta parte, el que me parece bastante honesto por parte de Miguel, que hable también del impacto ecológico que tiene el LED, porque a pesar de tener grandes bondades, ¿qué ocurre? Que al final somos insaciables, hace un consumo excesivo de todo, y un consumo excesivo del LED y el uso desmedido de la tecnología tampoco bueno, ¿no? Y aquí en la página 191, que también voy a aprovechar para leer, hace esta reflexión, ¿no? El LED es sin duda la fuente de luz con más posibilidades de desarrollo tecnológico y que además en estos momentos ofrece probada garantía de calidad y durabilidad como para ser instalada en espacios relevantes del patrimonio histórico. Como sucede con cualquier tecnología puntera, su simple aplicación no asegura un buen uso, ya que esto solo se consigue mediante un proyecto desarrollado con rigor. En resumen, una iluminación de buena factura no depende tanto de los recursos tecnológicos disponibles como de tener la formación y sensibilidad suficiente como para dibujar con la luz sobre el espacio arquitectónico. Qué bonito te quedó este final, dibujar con la luz, ¿eh? Así que bueno, tener en cuenta también los efectos que tiene un uso desmedido de tecnología, además de la fiebre del número de visitantes, que también lo hemos padecido, los modelos superados del turismo, en fin, que hace también su aviso navegante. Una cosa también que me parece importante decir aquí es lo de iluminar exposiciones, efectivamente no es inocente. Y aquí voy a añadir la perspectiva feminista, porque igual que en la museografía vemos, hay que tener cuidado cómo colocamos las colecciones, ¿no? Como hacemos el discurso, porque si los utensilios que utilizan los hombres van en primer lugar y lo de las mujeres en segundo lugar, que estamos transmitiendo, esa es la perspectiva feminista, pues lo mismo lo digo con la luz. A la hora de iluminar, también que tengamos en cuenta ese discurso para saber dónde estamos poniendo el foco, nunca mejor dicho, a qué le estamos dando más importancia. Y luego ya terminando, el escenario de la sostenibilidad, pues aprovecha para criticar al neoliberalismo, populismo y poner en valor a los movimientos sociales. Y bueno, nos dice claramente que no, esto que es para que me calle, ya voy. Nos dice claramente que no hay tiempo, hay que actuar. Recientemente hemos organizado un curso de la Agenda 2030 y también el mensaje es el mismo, no hay tiempo, hay que actuar ya sobre la marcha. Por lo tanto, todas y todos tenemos que ponernos las pilas. Este libro, insisto, es un libro
para todas y todos, que es lo que me ha gustado bastante a la hora de leerlo, que haya pensado en todas las personas que somos responsables en los museos y que se pueda leer fácilmente. Y lo único, Miguel, voy a poner una pega, solo una pega, porque te he dicho también muchos piropos, pero una pega, y es cuidar el uso del lenguaje, que no sea sexista, porque esto está redactado todo en masculino, los conservadores, los restauradores, los profesionales de la gestión, los, ¿vale? Y luego también las imágenes, cuando vemos las imágenes que tienes ahí de los planos, enfocando la luz y tal, es siempre un hombre el que visita los museos. Y bueno, que sepas que hay más mujeres visitando los museos, que somos mujeres en todas las profesiones, y bueno, que, pero bueno, esto simplemente es un detalle. A mí el libro me ha encantado, creo que es un libro necesario para todas las personas que trabajamos en los museos, y aunque él diga que el libro es un poco pesado, lo dice al final, no lo es, se lee bastante bien, y sobre todo tiene un compromiso en valores que es fundamental, y yo aquí lo dejo. Bueno, pues no te puedas quejar, ¿eh? Mira, no. Bueno, pues después de este repaso tan exhaustivo de Alicia, yo básicamente casi voy a simplemente anotar algunas cuestiones de un poco mi experiencia casi en el trabajo de día a día con Miguel Ángel, ¿no? Como decía Alicia, bueno, pues ya hace unos años que comenzamos este proyecto y que lo iniciamos, ¿no? Planteando algunas cuestiones básicas, ¿no? Porque sí que es verdad que, como dice en el libro Miguel Ángel, pues la iluminación parece como que nunca se ha tenido en cuenta en los proyectos de museografía, ¿no? Ha sido un poco la hermanita pobre, ¿no? Y recordaba que cuando estábamos construyendo el edificio, el arquitecto siempre dejaba como, bueno, esto de la iluminación vamos a dejarlo para el final, y al final lo dejamos al final, porque siempre había otras cosas más importantes, más urgentes, tal, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues como él comenta y como ha dicho ahora Alicia, ¿no? Ver, mirar y contemplar, ¿no? Está claro que solamente cuando se hace esa instalación, ¿no? Esa iluminación correcta, cuando realmente se muestran las cosas como son o como queremos que aparezcan, ¿no? Realmente es como podemos transmitir los conceptos y el valor de ese patrimonio, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, que hay que recordar que estamos que estos proyectos o el libro y todo el trabajo se enfoca en el trabajo sobre el patrimonio histórico, ¿no? Recuerdo que hace unos años el director de Altamira decía que, bueno, que la mejor manera de proteger el patrimonio, estaba claro, que era meterlo en un armario acorazado, controlado, humedad, temperatura, sin luz, y así se conservaría, ¿no? Pero como señala Miguel Ángel en su libro, ¿no? Está claro que si tiene un valor y si podemos conservar el patrimonio, es porque cada día ese valor va creciendo, ¿no? Porque cada día lo mostramos a la sociedad, lo podemos dar para que la sociedad lo reformule y lo revalore, ¿no? Y cada día vaya creciendo, ¿no? De esa es la única forma, ¿no? Que podemos tener, que realmente darle el valor que tiene ese patrimonio. Así que por muy medido, por muy buen observado que lo tengamos en una cámara acorazada, si no lo podemos mostrar, difícilmente lo vamos a poder preservar en el futuro, ¿no? Es verdad que eso requiere, pues, un elemento que en sí, como dice Miguel Ángel en su libro, es dañino. La luz, al fin y al cabo, es color, es una fuente de energía, y como fuente de energía es calor, ¿no? El calor no es bueno para la conservación, está claro, ¿no? Aparte de las reacciones químicas que producen en determinados elementos, bueno, pues es un elemento en sí dañino. Pero claro, yo creo, como dice Miguel Ángel, pues digamos el truco, la virtud está en saber manejar ese dolor o ese daño que vamos a hacer a esa obra, saber manejarla de forma correcta, ¿no? Probablemente una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y que he visto que también lo he reflejado mucho en el libro, es casi ese trabajo un poco artesanal, ¿no? Porque él, bueno, pues como ha dicho ahora Alicia, pues lanza toda la teoría, ¿no? Esas fórmulas, ¿no? Matemáticas de iluminar con un grado de inclinación concreto, la altura de las paredes en correspondencia al tamaño del cuadro, en fin, todas esas cuestiones teóricas que luego, como él pone algunos ejemplos en el libro, cuando de repente pues pones el cuadro encima de la pared y el cuadro es más pequeño de lo que era, o el marco sobresale más del... Bueno, pues al final ese tipo de cosas solamente se pueden tratar casi con un trabajo artesanal, ¿no? Que es un poco una de las cosas que más yo creo que hay que destacar en el trabajo, ¿no? Esos
estamos acostumbrados a recibir cientos de folletos, ¿no?, de superempresas de iluminación con proyectores espectaculares, maravillosos, increíbles, super caros, por supuesto, ¿no?, impresionantes, ¿no?, que tienen todo el diseño del mundo y más, ¿no? Pero realmente hay muchas veces que igual lo que hay que hacer es, como ha hecho Miguel Ángel en alguno de los proyectos, fabricar una iluminación concreta para un espacio concreto, para una obra concreta, ¿no? Ese probablemente sea ese trabajo más artesanal, ¿no?, de la iluminación, ¿no?, además de toda la teoría que hay que aplicar, pero ese trabajo que hace que, bueno, pues que solamente se pueda iluminar una obra de una determinada forma, donde la arquitectura es un elemento que va a condicionar muchas cuestiones, ¿no?, donde el espacio es muy concreto, ¿no?, y que la propia obra, si es una tela, si es un cuadro, si es una escultura, ¿no?, ese juego de luces y sombras, ¿no?, que señala también Lorite, es decir, tan importante es la luz como la sombra que genera a veces, ¿no?, en las piezas tridimensionales, ¿no?, es un elemento importantísimo, ¿no?, que hay que tener en cuenta, ¿no?, y hace que, pues que, bueno, pues que los proyectos, pues a veces no se puedan cumplir a rajatabla, porque una cosa es dibujar las cosas en un plano, ¿no?, y otra cosa es ir y coger una obra concreta, un cuadro específico, un documento concreto, ¿no? No todos los documentos son iguales, no todas las obras requieren el mismo tratamiento, los mismos potencias de luces, ese tipo de cosas es un trabajo mucho más artesanal, ¿no?, que a veces hace que este tipo de proyectos pues tengan sus problemas, ¿no?, a la hora de encajar, ¿no?, en lo que es un proyecto, ¿no?, que, bueno, como decía el arquitecto de este proyecto, hay que recordar que la Real Academia proyecto no lo define como un elemento estanco, ¿no?, sino que es algo, es una idea para hacer una acción, ¿no?, es decir, que siempre tenemos que ser flexibles en ese aspecto, ¿no? Es una pena, nosotros podríamos haber mejorado este proyecto mucho si Alicia nos hubiera dejado hacer un modificado y un par de complementarios que hubiéramos metido allí, entonces seguramente hubiéramos mejorado, ¿no? Pero es verdad que es fácil iluminar esta sala, por ejemplo, pues bueno, pues porque pues seguramente pues elige estos focos o elegimos otros, ¿no? Pero esas características tan específicas de cada pieza, ¿no? No es lo mismo una cerámica que un ídolo, que una pintadera, no es lo mismo la cueva pintada que restos de una casa, igual de la que solamente tenemos tres o cuatro piedras, ¿no? Eso hace que el trabajo de la iluminación, pues eso, adquiera ese aspecto artesanal, como les decía antes, ¿no? Y que requiera a veces buscar soluciones inventivas, ¿no? La inventiva para poder adaptarse sobre el terreno a lo que hay que iluminar en cada caso, ¿no? Es complicado, ¿no? La cueva pintada pues fue el ejemplo, ¿no? Cuando hicimos el proyecto, todas las complicaciones que tuvimos, ¿no? Todas las pegas que encontrábamos cada vez que intentábamos poner un foco en un sitio, en otro, aparte del yacimiento, ¿no? Que seguramente era lo que a Miguel Ángel Lorite le dio más pesadillas durante el proyecto, ¿no? Cómo iluminar esa superficie de 5.500 metros cuadrados sin que nos deslumbrábamos, sin que afectara una luz al visitante, sin que el visitante realmente contemplara los objetos, ¿no?, que en ese momento estaban viendo, ¿no? Es un trabajo realmente complicado, ¿no? Seguramente en el equilibrio está la virtud, ¿no? Hay que equilibrar entre conservar e iluminar, entre conservar y observar, y entre conservar y presentar, ¿no? Es un elemento que, bueno, que a todos los que nos dedicamos a la conservación, pues digamos que nos quita un poco el sueño, ¿no? Pero está claro que, bueno, pues solamente por las pasarelas que construimos alrededor del yacimiento y la iluminación que está en esas pasarelas, los visitantes pueden ver y contemplar el yacimiento, ¿no? Si no, sería imposible, si no, nunca hubiéramos podido abrir este museo, ¿no? Nunca hubiéramos podido nunca se hubieran podido contemplar esas casas, ese poblado prehispánico, ¿no? Y si no lo hubiéramos podido mostrar a la sociedad, pues malamente hubiéramos conseguido conservarlo, ¿no? Creo que ahí está la virtud, ¿no? Es verdad, como ha dicho ahora Alicia, ¿no?, que el LED pues tiene una cantidad de ventajas inmensas, ¿no? No es inocuo, como también ha dicho, ¿no?, es decir, no es seguramente la panacea, pero está claro que el estudio de los casos concretos, ¿no?, es decir, el saber adaptar la tecnología, ¿no?, aprovechar esa tecnología pero adaptada a cada espacio, es lo que hará seguramente que el proyecto, la iluminación, realmente
tenga el peso que debe tener en la museología, ¿no? Es decir, en lo que decía Alicia al principio, entre esa diferencia entre ver, mirar y contemplar, ¿no? Bueno, para mí, bueno, pues ha sido una suerte. Creo que el libro es, como decía Alicia, está muy bien escrito y merece la pena, pues, sobre todo para darse cuenta la complejidad que es este mundo de la iluminación, al que pues hasta hace poco pues no le prestábamos la atención que debíamos, seguramente, ¿no? Y lo complicado que es, ¿no? Cuando de repente vas a un museo o a un yacimiento y te das cuenta de que este foco me deslumbra, aquí no veo nada, esto no ilumina bien, esto, te das cuenta del trabajo que hay detrás de todo eso, para cuando entras en una sala y te das cuenta que todo está perfecto, ¿no? Es un trabajo realmente, como decía, un poco artesanal, punto por punto y pieza por pieza, ¿no? Así que bueno, desde mi punto de vista creo que merece la pena, y bueno, yo también dar las gracias a Miguel Ángel, porque el trabajo de estos años con él pues ha sido seguramente pues muy fructífero, ¿no? Y todos creo que hemos aprendido bastante, y aunque le hemos tenido que aguantar bastante también, pero bueno, es que todo ha sido... Y quería apuntar que ese dato tan maravilloso que ha dado Alicia, hay que tener en cuenta que ese 78% es viviendo en Galdar con la pasta de burro. 78,5. 5,5, sí, sí. O sea, que si tuviéramos más palomas, imagínate. No, no. Sí, con la pasta de burro. Todo ahí acondicionado. Pero bueno, Miguel Ángel yo creo que es el que mejor puede explicarles su trabajo. Bueno, muchas gracias. Se lo ha traído súper bien preparado. Yo nunca había preparado nada, es decir, pero cuando viene aquí la jefa con cuatro folios, bien apuntado todo, bueno, es hay que tener un hilo conductor de las cosas, que si no, porque yo la verdad es que estamos sorprendidos. Bueno, primero muy agradecidos, es decir, por la presentación aquí, y bueno, también por contar con ellos, como ya prácticamente pues han desmochado el libro y han explicado lo esencial. Y voy a empezar por lateral. ¿No has observado que hay un capítulo que está todo en femenino? O sea, hay un capítulo... Yo solo encontré una parte que ponía la lectora. No, hay un capítulo en el que está todo femenino. Aposta, es decir, o sea, precisamente... por ejemplo, una de las imágenes que hay de la exposición de una de Alcalá 31, es decir, no es un chico ni una chica en lo que está iluminado. O sea, es... Pero una cosa es la exposición, otra cosa es como... No, pero la foto está elegida. No, es verdad que hay un capítulo que está solo en femenino, ¿eh? ¿Pero escrito? Sí. ¿Escrito? Vale, bueno. Entonces, he tenido con eso, me preguntaban tal, pero vamos... De tal manera, ¿puedo contestarte? Sí. Para no interrumpirte, que te toca hablar a ti. Es lo mismo que le decimos a los museos: no queremos una habitación aparte, queremos todas las habitaciones. Bueno, hombre, no hay que ser tan exagerado, vamos a compartir. No, todos, somos la mitad de la población, o sea, entonces... No, pero eso, no digas un capítulo, intégranos normal dentro del libro. Ya está, no interrumpamos. No, de todas formas, nada. Una anécdota no tiene tal... Bueno, a ver... Normalmente, pues, efectivamente, nunca traigo un papel. De hecho, muchas veces dice, ay, pues mira lo que dices en el libro. Y digo, joder, pues ahora no me suena, ¿no? Es decir, bueno, sí me suena, ¿no? Pero bueno, la verdad es que como cuando me planteé hacer este libro, fue al arrancar el confinamiento, ¿no? Pues de ahí saco una conclusión. Si cuando hay un confinamiento, dedicaros a beber, a cocinar, a hacer lo que podáis, pero no dediques a escribir, porque puede salir cualquier cosa, ¿no? Es decir, entonces, afortunadamente, mi socia en la empresa fue la primera que leyó el primer libro y dijo, esto no vale para nada, tíralo, porque es una porquería, ¿no? Es decir, no es que fuera una porquería, era ininteligible, absolutamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento me dijo, y además, déjate de hostias y ponle de la práctica a la teoría, ¿no? Y digo, pues bueno, ¿no? Vamos a hacerlo, es decir, así, ¿no? Y después del confinamiento, cuando en un par de semanas decidí poner la maquinaria en marcha y hacerlo, después de haber estado un par de meses ahí escribiendo sobre cantidad de cosas que, bueno, que sí tienen que ver, que tienen mucho que ver si uno investiga a fondo la cuestión, pero que efectivamente queda absolutamente alejado tanto del mundo del patrimonio de los museos como del mundo de la iluminación, sobre todo, ¿no? Es decir, o sea que iba a ser. Entonces,
Realmente el libro es una duplicación. Es decir, en la primera parte me dicen algunos, la primera parte para tontos, la segunda para listos. No, no es verdad. La primera parte es para gente que no es experta en iluminación y la segunda, que no lleva, no hay una, no, o sea, quiero decir, tiene la virtud de no llevar una sola fórmula de cosas que son bastante, bastante complejas, ¿no? Y es la última parte en la que, y no toco todo, toco únicamente los elementos que están, digamos, en mayor discusión, es decir, en el mundo de la investigación de la iluminación. Es decir, que como pueda ser el cuestionamiento del diagrama de Kurchhoff, de la relación clásica entre la iluminancia y la temperatura de color, o como el empleo, el empleo de la cara oscura del LED. Es decir, el LED tiene grandes virtudes, pero tiene otra virtud que puede no serlo, que es la luz dinámica. Es decir, entonces, bueno, pues están de moda ya exposiciones hiperrealistas, exposiciones inmersivas, exposiciones en las que, bueno, nadie, hay gente que te va vendiendo esos proyectores magníficos, es decir, usted coge ahora su teléfono, es decir, entonces, bueno, ay, qué bonito queda, tiene ahí los girasoles, van, oh, póngale más amarillo, que se va a ver más bonito, ay, qué bien se ve mucho más amarillo, ¿no? O sea, es decir, que hace lo que sea un falso estético, ¿no? Es decir, entonces, la falsa lumbrería, ¿no? Y eso se está dando de una manera mucho más, se está escribiendo mucho sobre y se está haciendo. Es decir, con lo cual, es un arma que es peligrosa en el contexto, especialmente de la administración napoleónica, de los museos y del cuerpo de conservadores, o en este caso de conservadoras, porque son la inmensa mayoría, ¿no? Es decir, que tenemos en este país, ¿no? Es decir, que donde finalmente hay una relación extraña de propiedad, o sea, es decir, el conservador no custodia, es decir, la cosa, sino que se piensa que es suya. Es decir, la colección, yo me he hablado de 35 años de vuelta por los museos, me encontré más de un conservador diciendo, mi colección, ¿no? Es decir, ¿tú qué dices? Es decir, entonces, y mi colección se va a ver como yo quiero que se vea, ¿no? Y esto no es una experiencia extraña, estábamos hace poco, Chus y yo, en el Museo del Prado, un Bregel que no había un dios que viera, ¿no? Es decir, entonces nos llamó el director a ver qué podíamos hacer, ¿no? Y bueno, pues dimos algunas soluciones y claro, estás viendo una sala a otra, y decir, oye, ¿os dais cuenta que aquí cada sala está iluminada de una manera? Y dice, sí, es que cada conservador lo hace como quiera. Y yo, ¿cómo un museo, no tiene una identidad? Es decir, a la hora de presentar las colecciones, teniendo en cuenta que si la importancia de la luz en la presentación es tan grande que si apago la luz se jodió la exposición, es decir, no se ve. La luz es la herramienta esencial de comunicación, es decir, entre el objeto y el observador, ¿no? O sea, hacia lo cual, el cómo esté iluminado algo es fundamental. ¿Alguien pensaría un museo que tuviera 5 identidades gráficas? ¿5 colores identitarios? ¿A qué sería? ¿Que no tuviera 5 diseños de mobiliarios diferentes? ¿Por qué coño tiene que haber 22 conservadores con su sección iluminando como les dé la gana cuando no tienen la más leve idea de iluminar? Es decir, ¿no? Bueno, es una reivindicación que hago, es decir, absolutamente legítima. O sea, no entiendo cómo el público le paga una pasta por entrar al Museo del Prado, por desgracia hay muy poca cultura de la luz, la gente se come lo que haga falta, es decir, pero no es capaz de reaccionar frente a, oye, ¿por qué razón usted me está haciendo una iluminación general con focos? O sea, que es una demencialidad. ¿O por qué esta sala tiene 200 lux, la otra 150? ¿Por qué se emplean focalizaciones mucho más agresivas en esta que en esta otra? ¿Por qué hay que un baño de pared y allá no? Ah, porque el dueño de la colección así lo quiere. Es decir, entonces, eso es un problema el que yo ataco, es decir, de una manera tal. Ataco, es decir, a la parte, también no solo al mundo conservador, ataco a los científicos, o sea, porque realmente toda la gente, la inclusión de la ciencia y de la conservación científica en el mundo del patrimonio, yo formo parte en este país de la primera generación realmente.
o sea, prácticamente. O sea, cuando se monta Licroa, entra, dice RDC, pues entramos por primera vez como un elefante en cacharrería, un montón de científicas que, bueno, que estaban dispuestos me recuerdo, mis aparatos era, pues no, aquí no, esto 200 luces que apagando, bueno, pero es que no se puede regular, es que este cuadro viene de Bélgica. Que esto no puede ser, es decir, aquí, ¿no? Es decir, que realmente, o yo qué sé, hartarnos de microscopía electrónica, tomografía, ¿no? Cantidad de cosas que finalmente no tenían la más, con perdón, mínima utilidad de carácter práctico, es decir, que no hacían avanzar la función social del museo. Esto es una realidad. Es decir, nosotros estamos para hacer investigación aplicada y realmente al final, ¿dónde estaba la utilidad de todo lo que estamos haciendo? Y eso fue una de las razones que me impulsó a decir, bueno, pues lo que primero, si tú estás hablando de iluminación y conservación, joder, aprende de iluminación. Entonces me fui a Barcelona, hice un máster en la escuela de con ingenieros, con todo el dolor de mi corazón, aprendí iluminotecnia, tal, y entonces en ese momento, pues cuando ya se controlo la herramienta, pues entonces digo, bueno, de pronto descubro que no son los 150 luxes ni los 25 ni tal, tal, que es el diseño de iluminación y el iluminador o la iluminadora son esenciales, es decir, para que el producto finalmente. Entonces, el mundo de la iluminación, digo, por ejemplo, saco 20 estudios del mundo de japoneses, rusos, chinos, estadounidenses, está reciente relativamente, sobre la relación entre la iluminancia y la temperatura de color. ¿Y cuál es la iluminación? ¿Qué temperatura de color emplea el museo? Y sale en la tabla unas conclusiones tan dispares que dice, vamos, ¿dónde están estos científicos? ¿De qué van? Es decir, ¿qué hacen? Pruebas de laboratorio, pero ¿cómo puedes hacer una prueba? Al margen descontextualizada de la realidad del propio museo, es decir, metes a la gente en una cabina con una reproducción de los girasoles, le empiezas a poner luces frías, calientes, más luz, y que te diga que le gusta más o que le gusta menos, y que entonces es compatible 5000 Kelvin con, hay algunos que están a tabla y dicen, el museo de iluminación 700 luz, bueno, tiene, pero es una barbaridad desde el punto de vista de conservación. Es decir, o sea, usted no ha leído lo básico del mundo de la conservación, va a su boda y como es un investigador en el campo de iluminación se piensa que, bueno, vamos, todo el mundo quiere meter la nariz en la catedral social actual, que es el museo, es decir, tal, y entonces, bueno, pues todo el fabricante de iluminación quiere poner sus focos en el museo, entonces ya si están, pues el plato los compras son cojonudos, y así todo el mundo, ¿no? Es decir, quiere meter la patita ahí, es decir, y entonces se llega a conclusiones muy extrañas, ¿no? Entonces creo que el libro en esa parte última es más, un poquito más tal, ataca a los investigadores en el campo de iluminación que ponen a hacer cómo hay que ver un cuadro a personal y no dicen cuál es el personal experto y cuál es el personal no experto y con que si ese personal está debidamente formado para ver eso o no, tiene la vista educada, no dicen nada, simplemente hacen estudios tal y dicen, bueno, esto es un gran... Y ahí a toneladas, ¿eh? Hay otros que dicen, oiga, ¿sabe usted que yo puedo con el LED le puedo hacer un ejemplo que esté muy divertido. Una vez me llama, yo me he ido del Instituto de Patrimonio y me llama la directora, mi jefa de laboratorio, y dice, oye, mira que en la Facultad de Física hay unos chavales que están haciendo una investigación para garantizar el mínimo daño a la obra de arte, el factor daño hacerlo cero. ¿Cómo se hace cero el factor daño? Muy, muy fácil. Si una supercosa es verde, si solo le lanzo luz verde, solo refleja al 100%, por tanto no absorbe, por tanto no puede haber ninguna reacción química. No hay poder proceso de fotooxidación, porque no hay más radiación que la verde, que la que, algo es verde, porque absorbe toda la radiación menos la verde, que es la que refleja. Y los torocotrocos están pensando en hacer un proyector, hacer una digitalización que te cagas de un cuadro, es decir, y píxel a píxel ir enviándole a ese milímetro cuadrado, ir enviándole la radiación que le convenía. Con lo cual, imaginaos un lienzo del Museo del Prado, necesitaría un proyector del tamaño, a lo mejor de un metro cuadrado, es decir, para lograr hacer eso, para que el factor de daño fuera cero, construyendo un proyector es absolutamente específico de un coste
coste inenarrable, horrible desde el punto de vista, porque la menina no es la menina, la menina es la pared y el entorno del Museo del Prado y el lucernario y, la, y el ambiente, es decir, y claro, entonces yo la contestación al famoso proyecto Hércules, me llama y le digo, que no me contestaron nunca, digo, pero oye, vosotros habéis pensado, a eso voy a hablar del 4K, es decir, ¿por qué no hacéis una foto de altísima resolución? La metéis en un videoproyector láser, en un videoproyector de gran calidad LED y la proyectáis sobre el cuadro. Y así haces exactamente lo que estés pensando. O sea, ese proyecto lo había dotado la Unión Europea con no sé cuánta pasta. Es decir, que muchas veces los físicos o los químicos meten la nariz en... O sea, ¿por qué? Porque no entienden dónde, hacia dónde dirigir su investigación, ¿no? Los que vienen del mundo de la investigación de iluminación genérica, es decir, no entienden que están trabajando en el museo y de pronto dicen que 7.000 Kelvin está estupendo con 300 luces. Dicen, no me lo puedo creer, ¿no? Es decir, o cantidad de datos que además se ve que son falsos porque son 20 investigadores que dicen todas cosas radicalmente distintas. Lo cual quiere decir que ni se perfila una solución, ¿no? Es decir, y también arreo, claro, contra los la gente, digamos, el peligro real que está en poder venderle a alguien para que vea un cuadro como quiera. O sea, la hiperrealismo o tiene un nombre, hay un investigador alemán que ha escrito un artículo bastante interesante sobre todo y pone imágenes de exposiciones hechas así, es decir, donde tú te pones la luz del color que te da la gana para ver una obra, entonces bueno, pues generas un ambiente exótico, es decir, y eso evidentemente es un falso, como la copa de un pino, ¿no? Entonces todo eso, digamos que es una parte que para entenderla lógicamente ya hay que es otra ya mucho más particular y de alguna manera pues en ese sentido es una crítica genérica a la profesión. De hecho, por ejemplo, el primer documento que hacen Abney Russell sobre 1850, es decir, en el Parlamento inglés, sobre el tema que descubren la base del proceso de deterioro de las obras de arte, una vez que lo descubren, les pasan a la acción. Y entonces ilumina los cartones de Rafael en el museo, es decir, lo ilumina tapando los lucernarios con cristales coloreados de forma que solo entrará la luz amarilla. Entonces, claro, lo que tú estás viendo ahí era algo, es decir, estás poniendo el cartón de Rafael, pues lo estás poniendo un filtro amarillo delante, ¿no? Es decir, entonces, bueno, y un montón de cosas más, también hay un poquito para los arquitectos que no saben lo que es la ley del contraste sucesivo, que no conocen elementos básicos de la percepción, lo importante que es el contraste entre el objeto y el fondo, es decir, un montón de cosas, es decir, que realmente son muy básicas para alguien que trabaja con el espacio y la luz, como es el arquitecto, y que raramente se tienen en cuenta, ¿no? Es decir, bueno, eso es un poco así. Es decir, luego realmente el tema de la sostenibilidad, es decir, a ver, es muy sencillo el argumento, ¿no? Cuando Gro Harlem Brundtland en el 87 le encarga a la ONU el primer informe sobre sostenibilidad que dice, la define, es decir, pues hay que preservar el planeta para que usarlo y disfrutarlo de la mejor manera posible para legarlo en las mejores condiciones al futuro. Uno ve la definición de museo clásica y dice, anda, si es igual, es lo mismo. Bueno, entonces el museo por definición es una institución sostenible. El museo socialmente es la institución mundial más valorada, es decir, nación país a país, es decir, es la realidad, es decir, consecuencia de la cual el museo debe ser, en consecuencia, es decir, paradigma de sostenibilidad y por tanto es decir, debe dar ejemplo al resto de las instituciones al respecto, ¿no? Eso en un contexto, es decir, en el que lamentablemente las 445 partículas por millón ya no, de CO2 en la atmósfera no las quitan ni un poco bendito. Todas las administraciones están concernidas en el desarrollo sostenible. Gran oxímoron, desarrollo sostenible, teniendo en cuenta lo que significa desarrollo en el sistema capitalista, que el PIB crece, crece ad infinitum, es decir, estamos en un planeta finito y queremos que las cosas crezcan ad infinitum. Es imposible,
Es decir, es una contradicción básica, ¿no? Es decir, yo muchas veces digo, ¿en qué se parece un terraplanista a un economista? Y la gente dice, oh, este tío está loco. No, es lo mismo. El terraplanista dice, la Tierra es plana e infinita. Porque claro, si no me caería, luego es infinito, ¿no? Un economista dice, el PIB debe crecer de manera infinita al margen del... y aparte, eliminando el valor de los bienes naturales, es decir, como pueden ser los minerales, lo que la tierra te da, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si la economía global es una economía capitalista que solo entiende crecimiento infinito, desarrollo sostenible, perdona, es una cuestión. Sí. Economía circular es otro. O sea, todo el mundo sabe que el papel blanco reciclado es papel gris, reciclado es papel de envolver pescado, reciclado es cartón y el resto se quema o va a la basura. Es economía espiral, no circular, ¿no? Porque decir economía circular significa desconocer el segundo principio de la termodinámica. Significa decir economía circular es lo mismo que decir que es posible el motor de segunda especie. Que uno se puede meter en un barco en el mar y sencillamente tener energía infinita. Es decir, es un error físico, pero de básico, de básico, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos así? Es decir, si yo tiro esto, ahora digo, sube, sube. A no ser que haya algún milagro, sube, ¿no? Es decir, o sea, quemo un trozo de carbón, saco una energía. La energía ni se crea, se destruye, se transforma. Pero los objetos que se transforman dejan de contener en sí esa energía. Con lo cual, dentro del incremento de entropía, significa una disminución de energía útil, que es así. ¿Por qué la economía se habla del círculo de carbono? Muy sencillo, porque, joder, está el sol, que es el que ayuda. Es la energía regalada que permite hacer el círculo, pero si no hay esa energía regalada no hay círculo que valga, ¿no? Es decir, entonces, bueno, todo esto es otro oxímoron, ¿no? Es decir, por ejemplo, emisiones netas cero, porque yo voy y planto árboles, ¿no? Amigo, es decir, o sea, espera que los árboles crezcan para ser absorbedores eficaces de CO2, no plantes arbolitos así, tú sigues dándole, tal. O podríamos poner un mogollón de ejemplos, que al final resulta que Endesa es más sostenible que nadie, ¿no? Es decir, entonces cuando estamos hablando, claro. De esto, se cumplen 50 años del límite del crecimiento de Donella y Dennis Meadows, una pareja del MIT que junto con otros, un sueco, un noruego y otros más, dijeron por encargo del Club de Roma, dijeron, oye, esto, es decir, planeta finito, la energía finita, vivimos una economía extractivista, y esto, es decir, tiene su fin, es decir, todos los grandes materiales están en su pico, es decir, eso significa que la tasa de retorno energético del petróleo en el cuando entonces se ven las imágenes de Texas saliendo petróleo y tal, era 111, ahora estamos en el mejor petróleo en 35, es decir, que cada vez es menor, y cuando llega un momento que yo tenga que poner 10 kilovatios para sacar 10 kilovatios, ya no merecerá la pena, y esa es la dinámica en la que estamos, tal, ¿no? Entonces, bueno, el infinito, es decir, ese es el problema que hay, y eso tiene, pues efectivamente, dos grandes enemigos, es decir, crece de multiplicados y el tema del sistema económico que domina el mundo, es una realidad, ¿no? Entonces, crece multiplicado, ¿por qué? Y esto lo dice Yayo Herrero y compañía, ya lo conocerás, es decir, habrá posibilidad de que el planeta sobreviva si se habla de ecofeminismo, es obvio. La primera parte de crecer multiplicados solo se consigue, es decir, si hay la mujer un empoderamiento mundial, es decir, la mujer que decide cuándo y cómo, o sea, se reproduce. Cosa que no es casual que en los países más desarrollados, en los países tal, donde hay mayor patriarcado, ejerce muchísima mayor influencia y no deja el más mínimo resquicio de libertad, y además cuando se mezcla con regímenes teocráticos y tal, pues es mucho peor, es decir, es donde evidentemente se crece y se multiplica a mucho mayor ritmo que en los países donde la mujer decide cómo, cuándo y de qué manera, es decir, esto es obvio, ¿no? Es decir, luego será eso la única manera, no hay que ser maltusiano. Malthus decía, esto ya estaba previsto hace 200 años, porque el crecimiento
crecimiento de la población es exponencial. Si en 1900 éramos 2.000 millones, ahora son 8.000 millones, y esto no da para más. Es decir, hay que parar, ¿no? Es decir, y evidentemente no se para con la política del hijo único en China, que ha supuesto el asesinato de cientos, probablemente millones de niñas chinas, ¿no? Es decir, porque no hay que ver más que las curvas demográficas para ver el desequilibrio de género, es decir, pero, de sexo, perdón, es decir, y el problema de bueno, y entonces, bueno, pues se escultura, avance y romper la brecha económica, social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pretendemos decir que nosotros tenemos un estándar de vida que, pues, ¿sabes? Un estadounidense gasta como media 14.700 kilovatios al año y un somalí 90,6? ¿Cómo hacemos? O sea, el somalí no puede pasar a consumir 14.700 porque eso es insostenible, como se está demostrando. La única solución es hacer la media, hacer una media real, ¿no? Es decir, hacer una media real implica, es decir, un cambio radical en la manera de vida de los ciudadanos del norte, ¿no? Y eso, es decir, va a ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Es decir, estamos abocados al colapso. Es decir, en caso de que, o sea, no hay un decrecimiento económico real, una ruptura de la, o sea, de la desigualdad, es decir, entre países ricos y pobres, y entre géneros, ¿no? Es decir, es fundamental. Si eso no es así, el planeta no tiene futuro. Entonces, el museo, claro, el museo también es insostenible desde un punto de vista, tiene un punto de insostenibilidad, porque nosotros, ¿qué es el arte? ¿No? Es decir, la gente crea, un artista podría hacer 1.000 cuadros en su vida y se guardan en un museo 800, ¿no? O 500, pero el artista se muere, pero los cuadros quedan, y como cada vez hay artistas que sigue habiendo, el proceso de acumulación también es infinito. Luego, ¿por qué no empezamos a pensar, es decir, que no tiene ninguna lógica? Es decir, o sea, habría que empezar a repensar los almacenes de los museos, ¿no? Es decir, entonces yo siempre cuento lo mismo, el Museo Etnológico de Cataluña, es decir, el que está en el Montjuïc de Barcelona. Hicimos el proyecto y, claro, viendo las reservas y tal, pronto había un armario con cajones de estos finitos, gigantes, y había 1.000 dedales, otros 1.000 dedales, otros 1.000 dedales, todos muy bonitos, pero miles de dedales, ¿no? Entonces, de dedales, de coser, ¿no? Bien, vale, sí, pero tiene lógica. Es decir, o sea, tiene lógica que el Museo Prado tenga decenas de miles de obras en los almacenes que no ve nadie. ¿Y por qué el conservador decide qué obra se ve y no lo decide la sociedad? Es decir, o sea, entonces el problema que hay es que acumulamos de manera infinita. O sea, el mundo de la conservación del patrimonio debería plantearse también si es sostenible el procedimiento del coleccionismo, ¿no? Es decir, bueno, esto es muy fuerte. ¿Cómo se arreglaría? Muy simple, evidentemente. Primero, si cruzamos culturas y regalamos y nos dejamos regalar, pues podemos disfrutar de otras culturas de otros continentes, de otra gente, y a la vez regalamos parte de la nuestra. Es decir, y otra, es decir, hay que seleccionar con mayor criterio del que se selecciona actualmente, ¿no? Es decir, está claro, ¿no? No, es decir, entonces el problema, claro, es muy fuerte, pero es que es la realidad. Es decir, o sea, entonces, finalmente, digamos, en cuanto a, pues no sé, más coñazo, y si queréis decir algo, tal, yo entiendo, yo siempre me voy por las ramas, es decir, que voy y vuelvo, ¿no? En el tema del museo, yo digo, uno, el LED ahorra energía, sí. Dos, ¿el LED es la panacea? No. ¿El LED tiene peligro? Sí. Es decir, existe, peligros son la ausencia de normalización, fundamental, es decir, peligro es su capacidad, la iluminación dinámica y el mal uso que puedan dar científicos, técnicos y otro tipo de ignorantes de toda la haya, ¿no? Que meten la mano dentro de los museos. Tres, es decir, el problema de conjugar todo es decir, una buena tecnología, un buen proyecto sensato y una buena mano iluminadora. Thank you.
La buena mano iluminadora puede reducir del orden de un 15-20% el consumo de energía, si sabe lo que está haciendo. Es decir, y eso es muy importante, porque no hace falta energía, hace falta cabeza y habilidad profesional. Y entonces, en eso, es decir, el mundo de los iluminadores es un poco un homenaje a iluminadores, es decir, mira, que nos subamos a los... Yo ya no me puedo subir porque soy emérito, no estoy en la ciencia, no puede ser, no me dejan, ¿no? Es decir, pero me encanta. Pero yo toda la vida, es decir, me he estado subiendo a los andacos, ¿no? Y cuando hemos trabajado aquí, es decir, hemos estado en ella, ¿no? Es decir, no se aprende sin... O sea, decir, uno se puede saber la teoría de la fotografía, se puede saber, puede ser un crítico de fotografía excelente, puede ser tal, pero para ser un foto, para ser Chema Amadov, o sea, hay que saber revelar en blanco y negro, hay que saber toda la historia de la fotografía, hay que haber pasado miles de horas en el laboratorio y aparte de todo hay que ser un artista, hay que tener sensibilidad y hay que tener creatividad. Y vivimos un momento en que el diseño, es decir, es absolutamente virtual, es decir, el papel lo aguanta todo, las imágenes se crean, pero luego hay que saber hacerlas. Y eso lo sabe hacer muy poca gente. Y luego está, es decir, toda la parte, es decir, del mundo de iluminación, es decir, que vende, o sea, es decir, yo muchas veces lo digo, si yo me fuera al Congreso del Comité Español de Iluminación y me dejaran hacer un examen a la gente, básico, es decir, que me definieran qué es la luminancia, qué es la herramienta básica para la concepción de cualquier proyecto de iluminación, te juro que no aprobaba al 1%. O sea, esa es la puta realidad. Es decir, o sea, la gente vende productos y es y ya está. Es decir, o sea, pero iluminar es pegarse una las noches que me he pegado yo en la cueva de Altamira solo, es decir, probando, es decir, o en la Celestia de Guadalupe, en muchos lugares, en alto un andamio, o sea, manejando, viendo qué efecto que hace este filtro, qué hace el otro, que bueno, pues eso, o sea, es la teoría y es la práctica, ¿no? Y por eso digo de la práctica a la teoría, ¿no? Pero le falta lo que mi hija me regaló este verano una camiseta de Navidad, decía, a tu teoría le falta la calle, ¿no? Es decir, entonces esa es la realidad, le falta calle, le falta la calle, ¿no? Es decir, entonces no era por decirme algo tal, pero el problema es a mucha gente que pasa por experto en iluminación, joder, le falta que se ensucie las manos manejando un poquito equipamiento y distinguiendo a un kilómetro qué fuente de luz es, qué el ángulo, vas distinguiendo lo que es sea capaz de componer todo eso, ¿no? Y eso, por desgracia, es una realidad, ¿no? Es decir, que mucho, se vende mucho humo, los diseñadores de iluminación, yo siempre se lo digo también, venden humo, o sea, todo es adjetivo, nada es sustantivo, ¿no? Es decir, todo es sensación, emoción, ¿vale? Entonces, esto es un oficio, es decir, es un oficio como todos los oficios, ¿no? Es decir, que tiene una teoría que está muy engarzada con la teoría de la percepción, la psicología, el color, etcétera, etcétera, la arquitectura, etcétera, etcétera, y realmente si no te apasiona, pues te dedícate a otra cosa. O sea, es decir, es así de sencillo. O sea, no vendas solo. Es decir, entonces, bueno, eso pues un poco para el mundo de la iluminación. Y en el mundo de los museos, mi opinión del mundo de la política, o sea, pero si yo tuviera que definir cuáles son las políticas culturales que hay que hacer ahora, es decir, el problema es claro. Es decir, de hecho, fijaros el gran problema que ha tenido la Asamblea de Icon, la 26 Asamblea de Icon, con la definición de museo. La definición que propone es una definición esencialmente relacionada con la sostenibilidad del planeta. Es decir, y al final, el problema de la sostenibilidad del planeta, que es, si pasamos de las 445 partidas al medio, que es quemar energía y ya el gas de efecto invernadero a la atmósfera, la hemos cagado, no va a haber arreglo, no va a haber tecnología que pueda arreglar eso. O sea, el que piense que van a inventar una máquina que se cometa está loco. Es decir, no hay, lo digo, una frase de Castoriadis, un filósofo greco-francés muy bueno, es decir, decía, toda potencia lleva asociada una antipotencia, es decir, todo tiene el lado bueno, el lado malo, en definitiva, es decir, si consumo energía va a ser muy difícil que la misma tecnología que ha sido la que ha propiciado el cada vez más rápido intensivo consumo de energía venga ahora a decirnos lo contrario, ¿no? Cuando estamos pensando que oxímoron, es decir, que el 5G la digitalización es inocua, perdona, el 5G se come, el 4G ya se come el 4 o 5% de la energía mundial de electricidad del planeta, porque ni tenemos
pasos en los grandes Paso Alto, Palo Alto, ¿no? Vale. Es decir, el mundo montado tal, ¿sabéis lo que es los discos duros, la energía que consume para que todos los planes, la gente del norte se haga selfies y se caiga por los riscos, ¿no? Es decir, bien caído está. Y esté permanentemente colgando imbecilidades que quedan ahí eternamente. ¿Sabéis la energía que todo lo que cuesta es? Un 5% de la energía final eléctrica del planeta para colgar gilipolleces. Es decir, o sea, el 90% son gilipolleces. Es decir, entonces, bueno, esa sociedad está. Entonces, decir que la digitalización es sostenibilidad, bueno, lo discuto con quien haga falta, ¿no? Es decir, o sea, con quien haga falta, porque no es verdad. Es decir, entonces, o sea, podríamos. Sobre esto es un tema apasionante, pero no está discutiendo horas y horas y horas y aportando datos, a mí me priva, pero o sea, la gente sale muy deprimida. Es decir, el problema es que esto tiene muy poca salida en este sistema, en el sistema en el que estamos. Entonces, ¿qué política cultural sería la adecuada? Y lo digo con claridad: la mejor política cultural es. Apañaros en casa con lo que hay, hacer del museo un ecosistema sostenible que consiste, o sea, que no es la iluminación, el clima o el cerramiento del climático, que es la logística de cómo de los movimientos de las personas que generan huella de CO2 dentro de Francia sean realmente eficaces, el funcionamiento, el agua que se consume, el tirar de la cadena, o sea, es decir, es un, de lo que, o sea, reducir los residuos del museo al máximo. Eso ya lo primero, y eso es energía esencialmente y control de esa energía. Dos, mira al entorno inmediato y no estés pensando en que tus clientes son turistas que vienen de kilómetros y kilómetros para ver una exposición o tienes exposición en el Museo del Prado, porque estás contribuyendo muy poco a la sostenibilidad. Es decir, y tres, fomenta las políticas culturales a los artistas que realmente estén concernidos con la supervivencia del planeta. Es así de sencillo. Es decir, y potencia, efectivamente, o sea, yo entiendo, es decir, que el planeta no tiene, si no hay una auténtica lucha contra la desigualdad económica y de género y climática, si esas tres cosas no se juntan, estamos liquidados, ¿no? Es decir, entonces es la, y efectivamente, es decir, es la realidad del mundo en el que estamos. Las grandes cosas que ha habido han sido eso. Es decir, cuando la niña esta se sienta en Suecia, que a mí, bueno, para decir, a mí me estimuló tanto que llevo 2 años dedicado a estudiar solo libros de sostenibilidad, porque digo, qué poca vergüenza que una chica de 15 años venga a decirme, a darme una lección de lo que realmente hay. Es decir, o sea, tú has quemado el planeta y luego quieres que yo haga de bombero cuando yo no tengo nada que ver con eso. Es decir, entonces, ¿qué mundo nos estáis dejando? Y en consecuencia, yo creo que para mí, si yo fuera ministro de Cultura, o sea, vamos, lo tengo clarísimo, es decir, todas las instituciones culturales van a ser lo más sostenible energéticamente, globalmente, y ahí voy a meter toda la pasta que haga falta. Es decir, dos, pero ¿qué significa? Gestión, organización, personal, todo. En todo, ¿no? O sea, en lo que es la vida de un museo. Es decir, y dos, es decir, voy a si el Museo del Reina Sofía, pues voy a mirar a Lavapiés, es decir, que es el barrio que está alrededor, y a los vecinos de Madrid realmente. Y por último, pues realmente voy a fomentar las políticas, efectivamente, que hagan políticas culturales. Es decir, lógica, dirigidas a sobrevivir, es decir, y equilibrar el planeta. Y el resto son gilipolleces. Es decir, entonces el tema, tal cual. No, tal cual. Es decir, o sea, quiere decir que no hay tal. Vamos, bajo mi punto de vista, es decir, yo creo que es así, o sea, no, quiere decir, ¿para qué coño queremos? O sea, habrá dentro de 50 años, es decir, dentro de, si esto sigue como sigue y no se corrige, es decir, cuando pasó hace este verano, hace poco, ¿no? Es decir, venían quemando su monte por aquí al lado, ¿no? Uh-huh. Se quema el yacimiento y ya se acabó. O sea, es decir, si no hay vida, si es difícil que sobreviva de una manera digna el ser humano en el planeta, ¿para qué coño queremos un museo? O cualquier otra cosa.
¿no? Es decir, entonces lo primero, el eje esencial, es la batalla contra el cambio climático, que, bueno, está bien, los ODS, ¿no? Los 17 ODS y tal, bien, pero hay mucha literatura de la ONU también, ¿no? Es decir, porque contiene muchísimos oximorones dentro, ¿no? O sea, que uno se puede, y se pueden demostrar, ¿no? Es decir, que bueno, es como el greenwashing, ¿no? Es decir, que resulta que Endesa es la compañía más friendly del mundo mundial y planetario, y dice, hombre, ¿no? Es decir, o sea, que estamos un poco de seriedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un aportar en ese sentido, es decir, es darle situar la innovación en el contexto del tal, pero a la vez como una herramienta, o sea, como una buena herramienta para acercarnos hacia la sostenibilidad, ¿no? Y a la vez, es decir, reivindicar un oficio y bueno, pues la posibilidad de presentar de que sea, no sea ver ni mirar, que sea la posibilidad de contemplar, ¿no? En fin, como sea algo más natural, ¿no? Y bueno, paso está pensado, pero bueno, en definitiva, ya está, ¿no? Es decir, eso. Así que me callo ya. Me ha gustado PowerPoint, ¿eh? Es que traía un PowerPoint que va saliendo las fóticos, pero se me ha olvidado. Así que bueno. Que eso es. Bueno, ponlo viendo que si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, siempre. Pues ¿alguna crítica constructiva? Sí, habrá que darle simplemente al play. ¿Quiere comentar algo? Además de llorar, es que no sé cómo se... Ya lloramos todos los días. Bueno, pues no sé, que alguien que diga... bueno, a ver si puede, el que no tenga el libro, que lo que hay un QR, lo puede conseguir. No sé cómo se cambia con la presentación. No, de forma muy esquemática, ¿cómo explicado en tu trabajo, cuando tú hablas del DEF, y todo lo que trabaja un poco el DEF, ¿sabes? El trabajar ahora con DEF y con lo que venías trabajando antes, eso es. ¿Cómo ha supuesto un cambio, o hasta qué punto ha supuesto un cambio en lo positivo y en lo negativo? Porque evidentemente el DEF tiene muchas cosas positivas, pero después tiene otras, incluso de cualidad, que son negativas. O sea, un poco por ahí. De forma simple, porque... A ver, a mí, por ejemplo, en el que siempre hemos tenido esa viniendo al mundo de la conservación, era el documentar lo que haces el antes y el después. Entonces tengo un archivo fotográfico espectacular, pues decenas de miles de fotografías, pero también era por una razón, porque tú hacías una eliminación de un retablo de un museo de algo, y en el momento que se fundía era con fuentes halógenas, en el momento que se fundía, ¿no? Me acuerdo en el entierro del Condor Gas, por ejemplo, ¿no? Pues es muy sencillo. Necesita unas lentes Fresnel que se meten en un proyector, y según giran, pues la luz hace una línea así, va haciendo una línea, según gira la lente, pues hace una figura oval, ¿no? El cuadro lógicamente lo necesitaba, pero claro, vean los electricistas, cambian la DP, el cuadro era un desastre, es decir, o sea, porque realmente te habían destruido la iluminación. Es decir, porque si no, entonces con la incandescencia había que hacer la foto una vez que acabara, porque después ya no había foto. O sea, no tal. Tú ponías un tipo de lámpara, había que cambiar todas las lámparas a la vez, y porque cambiaban con el tiempo la temperatura de color, y entonces si cambiaban solo las fundidas, pues había diferentes colores, en fin, o cambiaban solo cambiando de marca, ya cambiaba ligeramente la temperatura de color, o sea, era un simbioso, ¿no? Es decir, no sé, hacer lo cual, una vez que dejabas aquello era trabajo efímero. Ahora, sin embargo, pues hombre, yo he venido por aquí, hacía tiempo no veía, y lo único que le reprocho, y joder, tío, es que te dejé eso bien iluminado y me has movido el foco, es decir, el favor de no tocar lo que no debe, ¿no? Es decir, pero... Fue el que estaba bien, ¿no? Claro, ¿no? Entonces el asunto es que, claro, como la fuente dura 30.000 horas, dicen, o una cantidad muy razonable de horas, pues bueno, nadie tiene por qué tocar nada, con lo cual te ahorras, porque esto es otra, es decir,
no, o sea, es surrealista. Ningún gran museo tiene un iluminador. O sea, tiene electricistas. Y el pobre electricista, ¿qué coño sabe de iluminación? O sea, es decir, hacer, poner foco lo quita y hacer lo que le dicen. Es decir, o sea, ya está. Entonces, bueno, o sea, es como si un museo estuviera, en vez de restauradores, estuviera la restauradora esta de Aragón, la de... No, es decir, no, no, la realidad, ¿no? Es decir, la ignorancia, pero eso no es culpa. Esto es que en general la dirección de museos son tremendamente ignorantes de lo que es la museografía, es decir, y lo que representa la iluminación en el campo de la museografía, tal cual. O sea, por más que todo el mundo dice, todo, o sea, yo me he encontrado todavía dos cosas. Una, todo el mundo dice, la iluminación es esencial, pero ni pongo el 5% del proyecto en iluminación, ni contrato un proyecto de iluminación. O sea, nosotros tenemos con claridad, somos el único estudio de diseño de iluminación, habremos 7 diseñando, y malamente pagamos la nómina con los honorarios, somos el estudio que más trabaja en este país. Malamente, nadie, tú dices a alguien un proyecto vale 20.000 euros y se escojona a la risa. Es decir, o sea, y a lo mejor ese proyecto lo vale porque son cientos y cientos de horas de trabajo para hacerlo, ¿no? Es decir, no te lo paga nadie. Es decir, nadie. Entonces, los diseñadores de iluminación, los que se trata, uno, cobran de las empresas fabricantes un porcentaje, tal cual, es decir, cosa que nosotros no hemos hecho más, o hacemos lo que nosotros, que nosotros producimos. Y entonces produces... Para hacer más, sí, cada vez que parece que soy yo. Todo el rato. Y yo no soy... A ver, en las reuniones, que lo primero que dije, no se hace negocio con la iluminación. No, no, pero que... Porque es donde las empresas pretenden bajar los precios, claro. Y lo saben. Entonces, el problema que hay es que tú... bueno, pues lo que decidimos era que nosotros pues, producimos obras de determinado formato y en eso es donde compensamos, eso es la realidad. Pero a mí que me digan que alguien que... Yo, porque entre otras cosas las empresas fabricantes de CD regalan el proyecto. O sea, un regalo súper envenenado, porque donde hace falta el tío que el de Erco, de Uccini, de los otros, cuando te dice, tío, te regalo el proyecto, te estás regalando. En general son bastante malos los proyectos, no, no dan la talla de lo que es un proyecto, pero bueno, es decir, pero te están colocando donde hace falta 10, te están colocando 50. O sea, eso es lo que te hacen realmente. Es decir, y sin embargo, una gran parte de los piden a las compañías fabricantes. Nadie pide, no tiene ninguna lógica. En Alemania, en Francia, en el lateral, es impensable, porque ahí hay estudios de diseño y iluminación muy bien instalados. Es decir, John Mayer, ¿cuánta gente podrá tener? 50, 100 diseñadores. Es decir, o sea, en Alemania no se saca un concurso de un museo, o sea, tiene su parte de iluminación y se saca la iluminación a concurso, el diseño de iluminación, y hay un equipo urbano y hay tal. O sea, nosotros, nuestro equipo puede ser de los más grandes del país, independiente. Al lado de lo que pasa es en Francia sería una caquita. O sea, es decir, pero tal cual suena, es decir, porque no hay esa. Pero aquí las empresas, producto de la herencia de esa transición que nunca hicimos, era como se o sea, ah, yo recuerdo en la Expo, yo no quería emplear Philips y era emplear Philips por huevos. Es decir, ¿por qué la Philips ha hecho si no despide 3.000 tíos y Felipe González ha dicho que va a contar con Philips? Y es así, o sea, las grandes empresas han sido absolutamente. Bueno, como es la energética y todas las relaciones con la energía en este país, son una pandilla de ladrones. Es decir, ya está. Es decir, pero eso, a lo que yo. Entonces, la parte buena del LED es que permite que no sea tan efímero de nuestro trabajo. Es decir, en términos de IRC, es verdad, es decir, sobre todo a la gente del mundo del espectáculo les cuesta un montón, es decir, pero estos necesitan los 1000 vatios, los 500 vatios y los geles y tal. Pero es verdad que hay un pelo, es decir, de brillo que se pierde. Es decir, esto es real, ¿no? Es decir, entre el LED y un halógeno, es decir, eso. Pero claro, tiene un mogollón de virtudes más, tanto en la conservación como el ojo no es capaz de percibir esa diferencia, una alteración cromática, solo con una diferencia de un 5% en el IRC, ¿no? O sea, eso es verdad, ¿no? Y las partes malas, efectivamente, la parte peor es la iluminación dinámica. Efectivamente, es tal cual, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y esto se va a ver no tanto dentro de los museos, que ya se ve, sino se ve mucho en la iluminación ornamental, es decir, en la iluminación en el exterior, ¿no? Es decir,
si antes era la iluminación realmente de las TVs era bastante heavy y bastante contaminante y bastante agresiva, es decir, el objetivo era ver un monumento a 50 kilómetros y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, o sea, bueno, pues ahora se juega con el color, y el problema es que al jugar con el color ya hay que saber jugar, ¿no? O sea, es como, o sea, es decir, todo el mundo coge y hace una acuarela, pero sabes, te conoce la teoría del color, tiene la experiencia, eres capaz de mezclarlos bien, eres capaz, por ejemplo, aquí cuando la parte, ¿no?, de color, pues la hizo una experta en bellas artes, diseñadora de iluminación, artista, que controla desde una elegancia que es una sabe, ¿no? Es decir, o sea, que todo el mundo puede pintar, pero todo el mundo puede escribir, pero eso no te convierte en Lorca, parece evidente, ¿no? Es decir, entonces la cuestión es que el uso del color fuera manejado también pues de una manera muy responsable, pues está haciendo los centros de actividades pues puticlub de carretera, básicamente, ¿no? Es decir, o sea, eso es un poco la imagen de las ciudades, ¿no? Es decir, esto es una realidad, es decir, en nuestro país y en otros muchos del entorno, en los países ricos. Pues, y eso, la explicación psicológica es más sencilla, es decir, es que en la naturaleza, vamos aprendiendo, ¿no? Lo he puesto con H, ¿no? Es decir, desde que eres muy pequeñito, es decir, hasta que vas siendo más grande. Y son millones, millones, millones de información. El cerebro de un niño debe ser algo espectacular, ¿no? Es decir, un bebé, ¿no? Es decir, cómo va generando esas imágenes, ¿no? Y el problema es que en la naturaleza tenemos el arco iris y las auroras boreales, como los coloreados. No tenemos más. Y entonces no hay nada que tengamos aprendido en relación a la belleza del espectáculo de la luz de color, la naturaleza, muy poco, ¿no? De hecho, yo tuve un siniestro total viendo un arco iris que salió de pronto, ¿no? Es decir que se combinó con una granizada, ¿no? Es decir, justo en los llanos del Caudillo, que todavía se abre, muy fuerte, ¿no? Es decir, pero bueno. Entonces, el problema de esto es que a la gente, en el momento que le pones color, se pone como loca. O sea, es decir, entonces, tú coges un mono con dos pistolas, esto, y le pones con un foco de estos robotizados y empiezan a poner color y tal, y la gente saca los móviles, está como loco haciendo fotos, pero esto es real, o sea, tú ves, ¿no? Entonces, es ausencia de una incultura tremenda, es decir, de la combinación de lo que es la armonía de los colores, ¿no? Es decir, que bueno, a ver, esto en la época del romanticismo, pues hombre, a gente como Goethe la volvía loca, es decir, es verdad que Goethe escribía muchas tonterías, pero es verdad que pensó mucho sobre el tema del color, ¿no? Es decir, hay un gran libro que dice muchas estupideces sobre el color, pero a la vez, es decir, es un esfuerzo investigador impresionante, ¿no? Es decir, de color es algo muy, muy importante. Y no tenemos esa cultura, ¿no? En consecuencia, lo cual, el empleo de la parte negativa del LED, del empleo de la luz de color, es que puede estar en manos de cualquiera. Es el problema. ¿No? Es decir, pero eso es eso es así, es decir, es pero, no, más cosas. Te pregunté que él va a contestar lo que quiera. Sí, quería aportar un poco ya el tema de sobre todo de la profesión. ¿Qué te sientes tú? Porque te oigo hablar más de la parte que te sientes más iluminador, si no me equivoco, más que proyectista. O sea, no sé qué parte controlas más, te gusta más, o si puedes hacer una parte, ¿crees tú que se podría hacer una parte sin hacer la otra? Pues mira, nosotros ya tengo, del equipo de iluminadores de internet hay uno que es espectacular y no tiene el más mínimo estudio, ¿no? Pero luego te das cuenta, es un rumano que habla el castellano mucho mejor que muchos españoles, ¿no? O sea, es decir, sin haber pasado por ninguna escuela, que aprende inglés viendo vídeos dice, no, estoy aprendiendo, y dice, te vas a hablar y dice, joder, este tío sabe un montón, ¿no? Es decir, y el problema es que, bueno, puede parecer muy bruto, pero tiene una gran sensibilidad, es decir, y entonces es un gran iluminador. Antes había otro que se fue harto de la mala vida que le dábamos, ¿no? Es decir, pero es muy raro. O sea, tú puedes tener gente que ilumina correctamente, pero la persona que realmente escapa, o sea, vive eso, es muy poca gente. Es como todo, es decir, la sociedad necesita un cerro de profesiones de las cuales la inmensa mayoría no existe.
exige ninguna pasión ni ninguna dedicación especial, ni mayor inteligencia, ni mayor esfuerzo. Es decir, uno cumple sus cometidos y ya está, ¿no? No hay que vivir apasionado de algo, ¿no? Es decir, no es fácil tampoco, ni hay por qué exigirlo a nadie, ¿no? Entonces, el que realmente la iluminación te impacte, te apasione, pues es básico, es una condición sine qua non, imprescindible, condición necesaria. Luego, separar el proyecto de la iluminación, pues conduce a... Pero, nosotros tenemos diseñadores que están muy bien, pero hay algunos que no mueven el culo de la oficina ni que les piques, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Como no han manejado la luz, donde hacen falta 1000 lúmenes te van a poner 1500 por si acaso, ¿sabes? Y siempre todo con regulación, ¿no? Lo cual es antisostenible porque realmente las drivers necesitan, si yo pongo una lámpara, o sea, para decir 10 vatios, el driver consume A, si pongo 20 vatios consume 2A o 3A, ¿no? Es decir, entonces, y eso lo consume al margen de la regulación, con lo cual, si no me equivoco, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Ya que las cosas de la ingeniería ya para tal. Bueno, entonces, el problema que hay, ¿cuál es? Es decir, que los proyectistas, el proyectar sobre papel, joder, es fácil que te cagas. Es decir, no tiene la conceptualización es otra cosa. Es decir, o sea, pues imagínate, es el caso de un museo que estamos haciendo al aire libre, que es surrealista, pero no va a quedar bien al final, ¿no? Pero luego hay cantidad en la parte del patrimonio, hay muchas veces que tú tienes que adaptar el artefacto que te puede dar el mercado, no encaja en la visión histórica de un espacio. Entonces, o si no puedes ocultar, tienes que hacer algo, aparatos, cosas, luminaria de ejecución especial que encajen. Es decir, y eso es un arte también, o sea, no es fácil, ¿no? Es decir, o sea, es un proceso bien, bien complejo, ¿no? Es decir, del que no hay que abusar, que solo se hace cuando realmente es necesario, ¿no? Es decir, y bueno, yo no separaría mucho, o sea, a mí lo ideal es decir, es no separar la parte conceptual de la parte puramente proyectista técnica, de la parte de dirección de obra, de la parte, o sea, la dirección de obra también es fundamental, ¿no? Es decir, en el proceso, ¿no? Es decir, luego en el proceso de la teoría y la práctica se cometen muchísimos errores. Es decir, el proceso te hace un proyecto que está estupendo y luego de pronto viene la realidad. Y la realidad son concursos, la realidad son ofertas a la baja o los equivalentes similares, que muchas veces no son ni equivalentes ni similares. La gente, la actitud de la gente a ejecutar la obra, las posibilidades de control de esa obra. Que al final es muy difícil que lo que tienes en la cabeza se traduzca a la realidad. O sea, entonces lo que hay que ser es, bueno, pues no buscar la perfección. La perfección es absolutamente reaccionaria, ¿no? O sea, es algo que solo produce neuróticos y psicóticos, ¿no? Es decir, hay que hacer cosas, todo tiene que tener sus defectos, ¿no? O sea, hablando de defectos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el hombre. Te estaba mirando a ti. Ahora te toca a ti, ¿eh? Por ejemplo, aquí en este caso, es decir, y no me empacho lo más mínimo en el boletín de arquitectos del Museo Arqueológico Nacional, que es un boletín muy serio del año pasado, pues me pidieron un artículo y escribí un artículo sobre esto, sobre lo que habíamos hecho aquí, autocrítico que te cagas, no se lo leíste, no lo has leído, mejor no lo leas. No tengo ningún problema con la autocrítica. No, entonces, que al final no lo fue tanto. No fue tanto, ¿no? Es decir, bueno, lo hicimos aquí en comandita. Entonces, el problema era asumir la autocrítica, es decir, aquí habíamos cometido un error básico, que no es que fuera un error básico, sino nosotros en principio pensamos, si tú tienes un bien cultural, un yacimiento, es decir, ¿qué dice el primer principio de la conservación del patrimonio? Leñe, fuera cualquier instalación que pueda ser del yacimiento, fuera. Hay líneas eléctricas para el yacimiento. Lo primero que tienen que haber hecho es lo primero que hay que hacer es sacar las líneas. Esa es la primera parte del proyecto de iluminación.
como no sabíamos, como eso lógicamente, tú ya le dices, saco todo fuera, bien. Eso es fácil relativamente, porque lo saco y no, yo, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora tengo la garantía de tener la posibilidad de hacer un proyecto desde fuera del yacimiento. Entonces, el problema es que sabíamos que no teníamos esos recursos ni esas posibilidades, pero se barajó. Pues no lo hicimos. Entonces hicimos una versión moderna de lo que había, con una serie de añadidos y tal, que evidentemente tal, pero es algo que está, que hay que decirlo. Es decir, si objetivamente, o sea, no, alguna parte que no hicimos bien. Es decir, eso quiere decir que el conjunto no está infinitamente mejor de lo que estaba, o que el conjunto no, como dice ella, voy a cambiarlo de para poner que aquí hemos conseguido un 78% de reducción de energía. Perfecto, es decir, o sea, en eso se ha hecho muy bien, se han trabajado las cosas, pero lo primero que tengo que plantear ahora, ¿qué hace falta? Es sacar del yacimiento, por su contracción y conservación, cualquier elemento tecnológico ajeno al periodo. Esto es lo que pasa. No lo decimos. Pero no lo decimos porque sabíamos que, si, que hacer eso implicaba, es decir, ¿desde dónde iluminamos? Nos tenemos que subir al techo, sí, claro. ¿Y ahora cómo hacemos? Es decir, o sea, ese es el problema, ¿no? Es decir, entonces, aquí se han dado pasos, pero no se han dado, no ha sido perfecta la intervención. Es decir, entonces, no me empacha nada decirlo. Es decir, o sea, porque, o sea, no me genera ninguna autocrítica como cualquier otra. Es decir, o sea, nosotros queríamos eliminar todos los denominamientos. Bueno, pues es imposible. Si yo tengo que girar 360 grados en torno a algo en diferentes alturas de objeto y sujeto, ¿no? Es imposible, literalmente, que no haya un punto en el que yo no tenga un denominamiento. Eso es física, geometría pura. Es decir, los hay. Es decir, entonces, claro, el problema que es, bueno, pues la idea era decir, bueno, lo más sencillo sería poner una tecnología moderna sin tocar demasiado la instalación eléctrica. Bueno, un error. El proyecto aquí, el proyecto, el real proyecto de conservación era eliminar la instalación eléctrica del yacimiento, tal cual. Y lo sabíamos, es decir, éramos conscientes de ello, pero es que eso, bueno, no sé, pues las circunstancias eran las que, o lo que fuera, yo qué sé, es decir, o sea, pues es lo que hay. Yo muchas veces hago cosas que me piden que no las haría, es decir, no es el caso, ¿eh? Es decir, no es el caso. Dice, oye, pues hay que hacer esto, yo no lo haría, pero bueno, es decir, si hay algo hay que comer también, ¿no? Es decir, o sea, que, bueno, pues más o menos pues se pueden hacer cosas con las que no están muy convencido, ¿no? Es decir, porque, bueno, pues definitiva, ¿no? A ver, lo mejor del mundo es la heterodoxia, ¿no? Es decir, ya está, ¿no? Es decir, y eso pues sería la, con lo cual quiere decir que hay que pensar en sacar la instalación eléctrica. A segundo. No, pero claro, que eso es el tema en general. Todo se avanza, pero en todo avance siempre hay una parte, es decir, todo tiene contraparte, es decir, la unidad de contrarios es una ley muy básica. Hay que ir planificando y proyecto por proyecto. Ahora, también es muy difícil que, por ejemplo, si dijéramos, bueno, tenemos porque claro, los recursos son, eso sí que es limitado. Tenemos esto y nos hubieran dicho, pues mira, con eso vamos a limpiar ese yacimiento y poco más vamos a hacer. ¿Qué político habría aceptado eso? Nadie. Ya también es como es. O sea, a lo mejor alguien que gerente, un gestor de patrimonio diría, vale, pero el mundo de la política, ¿no os creéis? Ya ver qué aceptarían dejar oscuro. O sea, por ejemplo, yo siempre he trabajado, en la época del instituto, trabajaba con uno que era Juan Antonio Herráez, que se estaba la conservación. Yo hacía la parte de iluminación y colorimetría y le hacía medio ambiente, ¿no? Entonces decía, joder, claro, evidentemente tenía muchos problemas siempre. Pero, a ver, ¿quién se inaugura acaso eliminar las humedades de las tejas de una iglesia románica? ¿A qué no? ¿A la iluminación del retablo se ilumina? Sí. La iluminación sí. Eliminar una humedad de capilaridad haciendo un drenaje en el entorno de la iglesia y haciendo que la corriente de Franca no entre agua a la iglesia, ¿eso inaugura? No.
Nunca se ha iluminado. ¿Alguien nota la humedad relativa a la temperatura? ¿Le importa un carajo lo que pase dentro de la...? ¿No? Pero eso no se inaugura nunca. Ahora, la luz vista, y eso sí se inaugura. Es decir, entonces el problema que hay es que hay cosas, por ejemplo, esto no se hubiera podido inaugurar nunca, el hacer las cosas. Tal. Otra cosa es que dice, no, hay pasta para aburrir, vía libre. Entonces, obviamente, se habría hecho así, seguramente. Pero de todas formas, perdón que interrumpa, igual que queríamos cambiar la iluminación y se tardó, y al final uno decía, pues mira, la espera ha valido la pena, porque ahora el LED está mucho más desarrollada, los índices de reproducción cromática son óptimos, o sea que a veces la espera compensa, y yo quiero pensar que la espera en quitar el cableado va a compensar, que lo hablaba el otro día con Iñaki, porque los equipos ya son mucho más pequeños, mucho más fáciles de adaptar, y que ese tiempo, ¿no?, la tecnología también ha avanzado y será algo positivo. Claro, claro. Bueno, vamos a pensarlo, ¿no? Que a veces el tiempo, ¿no?, te ayuda a atrapar y decir, pues mira, me salté esa fase en la que no estaba del todo, porque yo siempre me acordaré de eso que decía, menos mal que no lo cambiaron antes. Si lo llegan a cambiar hace 5 años, lo hubiéramos tenido que volver a cambiar. Siempre me acordaré de eso, es decir, que a veces las esperas por no poder hacer algo trae beneficio al desarrollo del proyecto. Entonces, no, por supuesto. Ya quitaremos los cables cuando... Nos iremos a las alturas. No, pero eso es... Más pequeño, más potente, claro. Sí, no, eso es así. Bueno, pues no sé si allá... Ya he hablado mucho. No. Bueno, yo he venido a hablar de tu libro. Lo que yo creo que es una frase que yo repito mucho en muchas circunstancias, a mí lo que me ha gustado del libro, firmado por Miguel Ángel Rodríguez Lorite, que representa el propio libro, una forma de ser y de estar en el mundo, que a veces yo lo repito porque es verdad que ahí está condensado pues un conocimiento práctico, un conocimiento teórico, pero también mucha filosofía, muchos autores que ganan de buscarlos y de leerlos, y entonces es un buen resumen, ¿no? Es un libro que indica, creo yo, una forma de ser y estar en el mundo aplicable no solo a personas que iluminan, como bien dice. Qué piropos, eso sí que son piropos. Y no solo está con la pintada, que me gustó en la parte de la fotografía y tal, sino también en esa fotografía chiquitina en la que se refleja cómo tenemos los monitores que van indicando, ¿no?, con la pintada, el ahorro energético para que las personas que visitan puedan ver, ¿no?, lo que equivale, ¿no?, haber puesto esa planta fotovoltaica, o sea que también muy bien. Hay que poner lo que dice nuestra amiga Alicia, cambiarlo. La segunda versión. ¿No? Segunda edición. Oye, sí, es segunda edición. Por esta, claro. Bueno, pues muchas gracias.